Hola, ¿qué tal? Soy el Prof. Caleb. Bienvenidos a nuestro taller de matemáticas de tercero de primaria. El día de hoy vamos a hablar acerca de la multiplicación, qué es y cómo podemos multiplicar con líneas. Así es. Bueno, vamos a primero ver este dibujo que tengo acá. Imaginemos que tengo que empaquetar zanahorias en paquetitos de 4 zanahorias. Entonces, aquí tengo 3 paquetes. Y si me preguntan cuántas zanahorias tengo en 3 paquetes, entonces uno lo que puede hacer es sumar 4 más 4 más 4. Bueno, ya sabemos que 4 más 4 es 8 y más 4 sería 12. Bueno, pero imagínense que te dicen, ok, ¿cuántas zanahorias tienes en 70 paquetes? O en 88 paquetes. O en 125 paquetes. Entonces, si nosotros hacemos la suma 4 más 4 más 4, tendríamos que hacerlo 70 veces para al preguntar sobre 70 paquetes, lo cual es mucho trabajo. 4 más 4 más 4 más 4 70 veces es demasiado trabajo. O bien 88 paquetes, 4 más 4 más 4 lo tendríamos que sumar 88 veces. Entonces aquí surge el concepto de la multiplicación, que es una suma varias veces. Una multiplicación en realidad es una suma que se repite varias veces. Entonces, la multiplicación 3 por 4 significa que el 4 yo lo voy a sumar 3 veces. El 4 se va a sumar 3 veces. Y bueno, ya hemos dicho cuál es el resultado. El resultado es 12. Ahora, ¿cómo podríamos hacer esta multiplicación con líneas? Muy bien. Pues es la verdad bastante sencillo. Lo primero que hay que hacer es, tenemos un 3 aquí, por lo tanto voy a dibujar 3 líneas así en diagonal. Ups, 3 líneas, este es el 3. Y después voy a dibujar 4 líneas diagonales en el otro sentido. 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos el 4. Ahora bien, si nos fijamos en los cruces o en las intersecciones de las líneas, que lo voy a poner con estos puntitos, y los contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uno podría pensar que cada puntito representa una zanahoria. Entonces tenemos un paquete aquí de 4 zanahorias, un segundo paquete aquí de otras 4 zanahorias y aquí tenemos un tercer paquete de 4 zanahorias. Entonces la multiplicación básicamente es contar los puntitos y nos damos cuenta que son 12 puntitos. Entonces ustedes pueden hacer sus tablas de multiplicar con esta idea de multiplicar con líneas. Ok, ahora les voy a poner un ejemplo para multiplicar con más. Aquí estamos haciendo una multiplicación de un dígito en cada uno de estos números o de una cifra. Podemos hacer multiplicaciones de más cifras. Entonces, les voy a poner el siguiente ejemplo. Vamos a decir 23 por 42. Muy bien. ¿A qué es igual esto? Entonces, primero vamos a dibujar las líneas dependiendo de los números que vemos aquí. En primer lugar, bueno, tengo un 2 y tengo un 3. Y después voy a tener un 4. Y voy a tener un 2. Entonces, dibujamos primero dos líneas. 1, 2. Dibujamos aquí. Este 2 me quedó muy abajo. Lo voy a borrar. Dibujamos aquí tres líneas. 1, 2, 3. Dibujamos aquí 4 líneas. 1, 2, 3, 4.
y me está haciendo falta el 2. Dibujamos dos líneas. 1, 2. Ahora tenemos que contar puntos, pero primero vamos a distinguir que tenemos 3 grupos de puntos en total. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponemos un 6. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y lo sumamos con estos de aquí abajo. 13, 14, 15, 16. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, entonces el resultado es bastante sencillo de escribir. Empezamos colocando este 6 aquí, que son en realidad las unidades, 6 unidades. Y ahora, aquí tenemos 16 decenas. Entonces, vamos a colocar nada más el 6, nos fijamos en este, y este 1 se lo vamos a sumar acá. ¿Por qué? Porque este 8 representa las centenas. Entonces, 16 decenas es lo mismo que 60 y 100. Ok, entonces esto es una centena que vamos a pasar aquí. Ok, entonces tenemos 6 unidades, 6 decenas, y esta centena la pasamos aquí, y por lo tanto tenemos 9 centenas. Así la respuesta es 966. En la descripción del video vas a encontrar más ejercicios para practicar esta importantísima operación aritmética, que es la multiplicación. Pero recuerda, la multiplicación es una suma. Es una suma que se repite varias veces, y tenemos este método bastante interesante, bastante visual, de cómo realizar multiplicaciones con líneas. Soy el Prof. Caleb. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir con tus amistades. Nos vemos en nuestra próxima emisión.